reflexiones hace luego de lo sucedido ayer? Bueno, de mucha preocupación. Creo que es un momento donde hay que solidarizarse. Creo que es un momento que, sobre todo quienes tenemos responsabilidades institucionales, debemos defender la democracia. De eso se trata, ¿no? La verdad que muy consternado. Repudiamos totalmente la situación que se ha vivido ayer. Creo que, sin lugar a dudas, como lo han dicho la mayoría de los dirigentes, desde que hemos recuperado la democracia es el atentado más grande que se ha tenido. Gracias a Dios no ha pasado a mayores, pero bueno, este hecho hay que marcarlo y hay que, entre todos, por sobre todas las cosas, defender esta democracia, ¿no?, y defender la República. ¿Esto cómo puede desarrollarse? ¿Qué cree usted que va a pasar en el ámbito político en los próximos días? ¿Se puede calmar la situación? ¿Se puede seguir empeorando? Yo creo que esto va a ser un clic, esperemos que así sea, y que, bueno, dejemos esto de esta Argentina del odio, donde si vos no pensás igual que yo, te odio, sos mi enemigo. Todos podemos pensar distinto, de eso se trata la democracia, todos podemos defender las instituciones, de defender nuestras ideas, pero siempre respetando las instituciones y defendiendo sobre todo y cuidando la República. Muchas gracias.